Bienvenidos a Nielsen Buján Presenta. Nielsen Buján Presenta llega a ustedes gracias a... Muy buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros en un programa nuevo aquí en Nielsen Buján Presenta. Gracias a nuestros patrocinadores que hacen posible que este programa, igualmente con las informaciones que compartimos en nuestro perfil, llegue a cada uno de ustedes. Trattoria Sapore, nuestro amigo David, que está trabajando en esa cocina italiana ahí muy cerca de la Plaza de la Democracia, que está llevando esos platillos hasta su casa. A Claro Corporativo, por nuestra conexión segura que tenemos gracias al internet móvil que brinda Claro Corporativo para que usted lo vaya a buscar y consulte con Claro. Y también a nuestros amigos de Repostería Lutis, a nuestra fundadora y la líder de esta empresa, María Fernanda Brenes, muchísimas gracias. Tengo el gusto de compartir con un gran amigo, una persona que estimo, donde hace muchos años que no teníamos la oportunidad de conversar, de vernos, y este nuevo normal nos trae esta gran bendición de encontrarme con Rodolfo Artiles. Rodolfo, un gusto saludarte. Qué bueno, de verdad, verte, que estás tan bien, a tu familia, también que conozco a tu señora esposa, le mando un gran abrazo. ¡Bienvenido! No, muchas gracias, Nielsen. La verdad que para mí, como tú dices, estaba recordando el otro día cuándo fue la última vez que nos vimos. Yo calculo que fue como en el 2011. ¡Wow! Cuando yo vivía en Costa Rica todavía y bueno, imagínate, hace 9-10 años. Y la verdad que súper agradecido siempre contigo, siempre has sido una persona muy, muy abierta conmigo y has tenido la gentileza de invitarme a tus programas para poder compartir con tu audiencia y contigo. La verdad que muchas gracias por esta invitación. Te hiciste empresario, emprendedor con esta empresa que fundaste, BMA, en una empresa de consultoría empresarial a nivel de Latinoamérica. Y bienvenido al barco ya desde hace algún tiempo. Hoy vamos a tener la oportunidad esta noche de compartir enseñanzas. Rodolfo, con su amplia trayectoria en puestos directivos, gerenciales, de transnacionales, de compañías de renombre y también desde la óptica de quien está escuchando al líder, al gerente, diciéndole: Rodolfo, ¿qué hago? ¿Cómo debo actuar? Quiero ponerte un caso, Rodolfo, que es interesante. Hoy hay empresas que están saliendo realmente a buscar personas que les digan cuál es el norte, cuál es la ruta. El tema es que como esto va día a día, hay tal incertidumbre que a veces es un poco complicado dar una ruta pues muy específica. ¿Cómo visualizás en estas empresas que llegan y andan en la calle buscando y mire qué hago y busco la alianza o vendo o llamo al inversionista que en algún momento me ha dicho que sí porque estoy desesperado, estoy desesperada? Sí, mira, interesante tu pregunta y la verdad que es una pregunta del millón de dólares que muchas empresas están haciendo hoy. Yo creo que hay tantas respuestas como diferentes compañías existen allá afuera. Sin embargo, voy a tratar de darte tal vez algún tipo de guía que pueda servir a la audiencia y que pueda ser bastante práctica, ¿no? Como bien decías, bueno, hace 3 años yo fundé esta empresa consultora que operamos a través de Latinoamérica, pero es importante tal vez para la audiencia que sepan que yo pasé 26, 27 años trabajando en el mundo corporativo multinacional. Entonces, de alguna manera tengo esa perspectiva, digamos, corporativa que me ayuda a entender bien esos procesos, esas necesidades que tienen hoy las corporaciones grandes y medianas. Y por otro lado, tengo la perspectiva del pequeño empresario, digámoslo así, de haber fundado este grupo consultor que opera pues a través de diferentes países. Pero al final yo creo que esta situación, Nielsen, está presentando una extraordinaria oportunidad para las compañías. Y te voy a decir por qué lo veo así. Si tú ves hoy, lo que está pasando es que está viendo a través de lo que estamos sufriendo, porque la verdad que es una pandemia terrible y que está trayendo una tragedia espantosa a muchísimos países. A pesar de esa situación, digamos, desde el punto de vista de negocio, yo lo veo como una tremenda oportunidad porque hoy se están redefiniendo muchos comportamientos y hábitos de los consumidores. Y eso de alguna manera genera
lo que llamamos las megatendencias o las tendencias de los consumidores. Esas tendencias al final son los que definen lo que los consumidores van a comprar y lo que los consumidores están necesitando y requiriendo desde el punto de vista de productos y servicios. Entonces, cuando tú tienes una situación como esta, en donde se están quebrando ciertos paradigmas, cuando se están redefiniendo esas tendencias, creo que hay una tremenda oportunidad de las compañías para poder identificar esas tendencias y poder de alguna manera desarrollar ya sea servicios o productos o ajustar los que ya tienes para satisfacer y cumplir con esas necesidades específicas que estamos teniendo hoy todos nosotros o cambiando esos hábitos que estamos teniendo. Y ahí es donde veo yo que las personas o las compañías que puedan hacer ese ejercicio, porque hay que hacer el ejercicio de identificar cuál es esa tendencia, de identificar cuáles son esos cambios, realmente son los que de alguna manera van a poder salir adelante en términos de esas propuestas diferenciadas de productos y servicios. Yo te comentaba anteriormente que tengo compañías hoy que están viniendo conmigo y me están diciendo el mundo de hoy ya se quedó en servicios, por lo menos los que esta compañía me decía, prácticamente comoditizados y en donde perdí la diferenciación. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder generar algo que me diferencie de alguna manera? Y yo creo que es precisamente eso, el identificar cuáles son esos cambios, cuáles son esas necesidades, por dónde viene el consumidor, cuáles son esas cosas que van a necesitar como resultado de estos cambios, de servicios actuales o servicios nuevos que pudieran generarse. Y a través de ese ejercicio, entonces, comienzo a trabajar un proceso que me permita ajustar o desarrollar nuevas cosas, ¿no? Vamos apuntando. Mega tendencias es una palabra que, si usted no la ha escuchado, tiene que ponerla en su diccionario, porque ya lo hemos repasado. De mi caso, Rodolfo, esa palabra megatendencias, que hay que tenerla en el radar. Inclusive, claro. Creo que, no sé si también dirías que analizar la megatendencia de tu sector, porque ya tu sector cambió, ¿verdad? Claro. Y hay gente que dice, ¿cómo mi sector cambió? Si estabas en el mundo, por ejemplo, de la carne, ya esto cambió, ya ese sector varió. Y el análisis de ver esa megatendencia creo que nos daría una radiografía muy interesante. No sé si, Rodolfo, también para plantear otro sector en análisis donde probablemente tengamos mejor ganancia. Totalmente. Y lo que acabas de comentar es totalmente acertado. Y te comento en este sentido, hay algunos paradigmas y algunos malentendidos cuando hablamos de tendencias. Por ejemplo, una de las cosas que a veces la gente piensa es que la tendencia es aquello que de repente se aparece y tiene un rótulo luminoso de neón y dice, esto soy mega tendencia, desarrolla tus productos o adapta tus productos hacia esto. No, las tendencias realmente surgen cuando comienzas a conectar los puntos de esos cambios de hábitos de los consumidores. Y eso de alguna manera trae cierto significado hacia los consumidores, los clientes, los suplidores, los socios, y toda la cadena de valor. Entonces, el primer paradigma, te diría yo, en términos de tendencia es, no es que va a bajar del cielo una tendencia y te va a decir, aquí estoy. Tienes que ir a buscarla. Y la buscas a través de dos cosas. Del análisis de la información y de la observación, y comienzas a juntar los puntos, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, yo te diría que a veces pensamos que para identificar una tendencia necesitamos a un experto científico, científico de una universidad importantísima. Y la verdad, no. Las tendencias pueden ser predichas, digamos así, basado en lo que acabo de decir, que es, si la tendencia básicamente es a través de la data y la observación, pues de alguna manera puedo conectar esos puntos a través de esas dos cosas. Y lo último, que realmente no es únicamente necesario el tener información que deberías de comprar de una manera muy cara o es difícilmente adquirible. Las macrotendencias o las megatendencias se pueden determinar, identificar, cuando realmente tú te dedicas a hacer mucha observación muchas veces. Y esa observación se puede hacer a diferentes niveles. Niveles de la sociedad, a niveles de los puntos de venta, a niveles del círculo de interacción donde tú tienes, etc. Entonces, de alguna manera yo creo que eso comienza a abrirte la puerta a explorar
más allá de tu industria, que es lo que mencionabas casualmente, que es la megatendencia y la tendencia no necesariamente tiene que ser dentro del campo de acción donde tú estás operando hoy. De hecho, las mejores tendencias se han identificado fuera de las industrias de interés donde las personas están operando. Y eso es lo que hace a los innovadores y a las compañías a convertirse en otro tipo de compañías o generar, digamos, servicios o unidades de negocios que sean totalmente diferentes y disruptivas, ¿no? Esta noche está con nosotros Rodolfo Artiles, él es el presidente y fundador de BMA, es una empresa de consultoría empresarial en Latinoamérica. Rodolfo, hay una palabra también, es análisis de información, es todo, yo sé que detrás de análisis de información hay toda una industria, pero ¿por qué se convierte hoy en un pilar fundamental empresarial el análisis de la información? Bueno, yo creo que el análisis de la información siempre ha sido importante para poder entender el pasado, entender y explicar el presente y predecir el futuro. Entonces, yo creo que de alguna manera hoy, considerando la disrupción que estamos obteniendo desde el punto de vista de los hábitos que mencionábamos, la disrupción que estamos teniendo en los modelos de go-to-market, por ejemplo, que es un tema que me encantaría que conversáramos un poco más, porque sí hay una disrupción enorme. Y por otro lado, la disrupción que está ocurriendo en el portafolio. O sea, el hecho de tener un impacto y un shock de la demanda y del abastecimiento, y además un shock financiero, hace que la disrupción del portafolio sea evidente y que tengamos que repensar realmente qué es lo que tenemos que ofrecer desde el punto de vista de servicios y productos. Por lo tanto, para poder entender la magnitud de ese problema que tenemos hoy, de cuál es la reconfiguración que necesito hacer, es importantísimo obtener la data, analizarla y comenzar a hacer modelos predictivos o modelos de reconfiguración. Estuviste al frente de empresas de retail, estuviste al frente de empresas también donde tenías un acercamiento con ese consumidor. Y hoy yo creo que lo que está imaginando el consumidor es muy diferente. Lo que hoy está proponiendo el consumidor con ciertos productos es muy distinto. ¿Cuán importante se convierte hoy en reimaginar o meterse en la cabeza de ese consumidor y decir, si antes, voy a nada más a poner un ejemplo, si antes a mí me comían las hamburguesas de esta manera, yo creo que ya hoy no. Me parece que la gente puede llegar a consumirlas de otra manera. Por poner un ejemplo, o si nos vamos a productos de limpieza, que estuviste en esa industria por muchos años, hoy probablemente sea masivo. No sé hasta qué punto o cómo, ¿verdad? Y la gente dirá, bueno, productos de limpieza, qué bien, porque es más, que esto siga porque voy bien. Creo que habría que también tener alertas rojas por ahí que se te pueden encender. Esa pieza que se llama consumidor, ¿cómo analizarla hoy? ¿Cómo sería olfatearlo? Es sumamente importante lo que mencionas, porque hoy yo veo que todas las propuestas de valor de los productos están totalmente retadas, principalmente por ese cambio en los hábitos y en las necesidades de compra que se están redefiniendo mientras hablamos prácticamente. La clave aquí va a ser determinar cuáles de esos hábitos y de esos cambios van a ser sostenibles en el tiempo. Porque también es importante hablar de, tú puedes hacer una reacción y una adaptación y reconfiguración de tu negocio temporal, pero sabiendo que probablemente es temporal, mientras mantienes tu configuración estándar de tu negocio para prepararte a cuando eso regrese a lo supuestamente normal. Hay un tema importante y es cómo puedes determinar de que esos cambios van a durar o cómo puedes determinar que esos cambios van a ser temporales. Hay que realmente meterse a entender cómo el consumidor y el comprador, que es el que va a comprar a la tienda, va o está percibiendo esos cambios y está utilizando los productos. O sea, yo hoy en mi casa lo estoy viendo. O sea, la persona que hace las compras es mi esposa y hoy los cambios de hábito que ha tenido desde el punto de vista de compra son impresionantes. O sea, antes tú elegías la marca, hoy ya no puedes elegir la marca porque vas a comprar probablemente lo que encuentras. Y ya las propuestas de valor de los productos ya no importan en muchas categorías. Ya es, mira,
con que limpie, no importa, dale, comprarlo. Ya no importa si limpia y desinfecta, ya no importa que sea ecológico, ya no importa que sea lo que sea. Entonces, esa parte de entender hoy cómo están cambiando esos hábitos a través de la observación, a través de compañías como la nuestra o cualquier otra que se encarguen, digamos, de hacer esos ejercicios, es sumamente clave para poder determinar, primero, si son cambios temporales o son cambios permanentes. Y segundo, si son cambios permanentes, ¿qué tengo que hacer yo como proveedor de servicios y productos para poder ajustarme a eso, ¿no? Rodolfo, otro de los puntos que es interesante y que se convierte en una pieza para que le dé sustento a estos pilares que hemos venido mencionando, las megatendencias, análisis de información, el comportamiento del consumidor, el cambio en los hábitos, es la mente del líder, del gerente, del dueño de la empresa, para que logre asimilar esto que se le está poniendo enfrente y que no lo rechace. Voy a poner un caso, aquella persona que venía teniendo muy buenos resultados en su empresa, con muy, además, superávits y crecimientos, expansión, y hoy es todo lo contrario. ¿Cómo hace para entender este nuevo normal? ¿Y cómo hace también para decirle a su equipo de trabajo, miren, lo que ustedes están preparando con esto que me están diciendo, el cambio de hábitos del consumidor, y vamos a desarrollar este producto? Porque a veces creo que hay que quitar ahí, en algunos, la parte del orgullo o la parte de que esto lo vamos a sostener, somos una marca invencible. Sí, es un excelente punto, Nielsen, el que mencionas, porque muchas veces tú tienes compañías con extraordinarios productos, extraordinarios equities de marca, que durante los periodos normales, digamos, mantienen su liderazgo y su presencia. Cuando llegan las crisis como estas, por un tema de liderazgo de organización, estas compañías pueden llegar a un lugar que nunca anticiparon y pueden llegar a ese lugar, digamos, a perder mucho liderazgo desde el punto de vista de negocio, principalmente por esa falta de liderazgo que las mismas personas que conforman el equipo de liderazgo están ejerciendo en la organización. Entonces, si tú me preguntas a mí, desde el punto de vista de organizaciones medianas o grandes, ¿qué deberían hacer los líderes hoy? Para mí es manejar el negocio como realmente está atravesando hoy, que es prácticamente una crisis, un manejo de crisis. Y yo creo que algunas de las cosas que por lo menos a mí me funcionaron en 27 años y que aprendí de muchas personas con las que pude interactuar y me pudieron enseñar, un líder primero tiene que hacer tres cosas. Uno, envisionar a la organización. O sea, ¿cómo realmente le dices a la organización, a pesar de esta circunstancia, a pesar de esta crisis, mantenemos nuestra visión, mantenemos nuestro norte? Este es el sueño y la aspiración que tenemos y esto no va a cambiar, es lo primero. Luego, ¿cómo te garantizas de que la organización tenga las herramientas y los procesos adecuados para encarar y manejar la situación? Y tercero, ¿cómo energizas a la organización? Tú tienes que mantener a la organización que hoy está en crisis desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de negocio. Mantienes a esa organización energizada por la visión que está teniendo, por el trabajo de equipo y por toda la situación desde el punto de vista organizacional. Otra cosa importante es que los líderes en este momento siento yo que deben ser muy vulnerables. O sea, el hecho de que tú tengas un líder hoy, gerente general o director, de que se pone frente a la organización y que diga, señores, yo no tengo la menor idea cómo vamos a salir de esto, pero sí creo que hay varias cosas que podemos hacer para entenderlo y en conjunto hacer un plan que haga sentido para todos, para el negocio, en el mediano y en el largo plazo. Para mí ese es un líder totalmente relacionable con la organización, creíble, y un líder que de alguna manera va a crear y generar mucha empatía. Y para finalizar, yo creo que es importante esas dos palabras que te acabo de decir. Comunicar, comunicar y comunicar con una alta empatía de la organización. Sí, hay una parte de la comunicación que es muy interesante porque hoy la comunicación tiene que ser transversal, ¿verdad? Y también la comunicación hoy es digital, muy fuertemente digital. Entonces, ahí apoyar la parte del líder con la tecnología y su equipo de trabajo se convierte en algo, yo creo que hasta vital. Decía en un podcast que me invitaron a participar, Rodolfo, que
El líder hoy, cuando está conectado con su equipo de trabajo desde su casa, están viendo una realidad que probablemente su equipo de trabajo desconocía, que es, por ejemplo, en tu caso, estoy conociendo tu hogar, estoy entrando a tu casa. Claro. Y el líder tiene que decir, bueno, aquí estoy en mi oficina, o estoy en la sala, o en la cocina, en fin. Así es. Y ahí creo que es fundamental cuando también conocemos la esencia de quién es la persona que está liderando la compañía. Entonces decimos, mira, no era una idea nuestra. El tipo era desordenado, o el tipo era ordenado, o tenía una vida familiar un poco disruptiva o complicada, o no existía, o era solo, o todo lo contrario. Pero cuando hay esas disparidades, ¿verdad? Que reflejas una cosa en la oficina y sos otra cosa en la casa, hoy eso se está viendo, ¿verdad? Los equipos de trabajo lo tienen en todo momento. Yo veo, y creo que has tenido la oportunidad de estar en webinars donde se conecta mucha gente y uno dice, mira, esa persona, ¿por qué sale así? O esa persona, ¿por qué sale de esta manera? Y ahí es donde hay que tener, creo que, un cuidado muy, muy importante, porque esa comunicación puede tocar fibras, ¿verdad? Totalmente. Y te doy dos ejemplos que los vi, o sea, y me pasaron. Recientemente, el presidente de una compañía gigantesca, no voy a mencionar el nombre por obvias razones, pero es compañía latinoamericana muy grande, se paró enfrente a todos los directivos de la compañía, creo que eran más de 100, y les dijo, señores, esto la verdad es un chiste lo que está pasando, aquí no hay pandemia, esto es como una gripe, no sé cuál es el problema, no sé cuál es la situación que ustedes están, por qué se están preocupando tanto, la verdad todo el mundo tiene que trabajar, todo el mundo tiene que llegar a la oficina, aquí no ha pasado nada. Ese es una, y es un caso real. Te pongo el otro caso, una compañía que vende productos de consumo, en donde ha tenido un incremento de ventas impresionante, y lo que hace el presidente de la compañía es, señores, sé que todos estamos en una situación complicada y parte de las utilidades de la compañía las vamos a repartir entre los empleados. Entonces, tiene las dos partes de la situación, lo que estabas mencionando casualmente. Imagínate tú como empleado, sentado en el primer ejemplo y sentado en el segundo ejemplo, ¿dónde realmente tú vas a crear ese enganche, digamos, con esa organización? ¿Cuándo vas a dar la milla extra? ¿En dónde vas a dar la milla extra? ¿Con quién te vas a comprometer? Entonces, es súper importante lo que mencionas desde el punto de vista de comunicación verbal y no verbal también, ¿no? Estamos esta noche con Rodolfo Artiles. Él es el presidente y fundador de la empresa BMA, dedicada a la consultoría empresarial por Latinoamérica. Rodolfo, el otro caso es de las empresas que llegan a analizar algunos sectores y que tienen pues la disyuntiva en la inversión o si se meten en ese negocio o si lo compran o si lo cierran en estos momentos. Ahora, yo pensaría que el análisis debería ser a mediano y largo plazo. ¿Será que ya nuestras acciones y nuestras tareas de la inversión, de la compra, de la remodelación de edificio, debe ir pensado en función de esas tareas a más largo plazo, a más mediano, y acompañarlo con nuestros planes financieros revisados correctamente? Sí, ese es un tema delicado porque hoy las compañías están atravesando una situación donde probablemente los ingresos se han reducido en algunos casos, en otros casos algunas compañías están incrementando los ingresos dependiendo de los productos o servicios que ofrezcan. Pero supongamos que es una compañía que está siendo realmente afectada por sus ingresos, claramente aquí tiene que haber una disciplina operacional muy, muy buena, muy grande, para poder determinar cómo vamos a cumplir con los presupuestos y cómo vamos a cumplir con las obligaciones que tenemos, digamos, con no solo con los inversionistas, sino que con los empleados, con la sociedad, con la comunidad, ¿no? Entonces, hay una parte que hay que ser muy cuidadoso en cómo revisamos esas inversiones, y yo, de alguna manera, establecería algunos criterios en conjunto con toda la organización que nos permitan definir o decidir en dónde quisiéramos hacer las apuestas, ¿no? Y esas apuestas se pueden hacer de manera cautelosa o cuidadosa,
donde creemos que hay un retorno, donde creemos que hay una enorme oportunidad y hay una probabilidad de ganar bastante alta. Para mí esas apuestas y esas probabilidades de ganar se incrementan en la medida en donde identificamos esos nichos y esas tendencias nuevamente que podrían estarse generando hoy y que por ser el primero en invertir y en apostar a esas podría resultar el ganador, ¿no? Pero sin embargo sí creo que hay que tener un poco de cautela en el tema, ¿no? ¿Dónde visualizas, Rodolfo, que esté la magia ya hoy de los negocios, habiendo comentado algunas herramientas, pero dónde va a estar ese engranaje, dónde va a estar esa, yo no diría varita, ¿verdad?, que nos diga aquí es, pero sí hay esencias. Yo creo que el comportamiento, no solamente del consumidor, sino del empresariado, va a tener otro estilo, otra forma de caminar, otra forma de proponer. Viendo las calles de Nueva York totalmente vacías, uno dice, ¿será que estas pantallas continuarán encendidas o habrá un apagón y se lanzarán a explorar otros mercados? ¿Será inclusive, yo lo he planteado, Rodolfo, sé que estuviste por Costa Rica y que quieres este país como tu ciudad natal, pero ¿será que las naciones pequeñas en vías de desarrollo o que les llaman de tercer mundo son las que tienen la mayor fuerza y mecanismo para plantearse, aquí estamos ante los grandes y hemos podido ser centros para reactivar la economía de otras potencias? A ver, yo creo que las compañías, refiriéndote a la primera parte de tu pregunta primero, yo creo que las compañías que van a salir ganadoras de esta situación son aquellas que entiendan muy bien el impacto que esto está teniendo en sus negocios, desde el punto de vista de configuración de portafolio, de go-to-market, impacto financiero, inversiones, capital de trabajo, y en todas las áreas fundamentales del negocio. Para mí, el proceso y la disciplina de realmente sentarse a entender todos estos impactos a través de información y de data que ya todas las compañías tienen hoy, va a ser clave de manera ágil para que la compañía pueda saber dónde estoy parado y comenzar a plantear diferentes escenarios de movimiento hacia el futuro. La compañía que haga ese ejercicio de una manera ágil y de una manera muy detallada, creo que va a tener una ventaja competitiva importante. Ahora, si tú me dices, bueno, pero la mayoría de las compañías lo hacen, te sorprenderías de la cantidad de compañías que no hacen esto que te estoy diciendo. La mayoría de las compañías multinacionales claramente lo hacen porque es parte de un proceso de planificación estratégica y financiera anual, pero hay muchísimas compañías allá afuera, medianas y a veces grandes, regionales, que se toman el tiempo para hacer ciertas cosas desde el punto de vista de entendimiento hasta que ocurre una crisis. Entonces, ¿qué mejor momento que este para reconfigurar o repensar qué es lo que estoy haciendo hoy y en dónde tengo que hacer los ajustes, ¿no? Esa es la primera. Y la segunda parte de tu pregunta, yo creo que Costa Rica es lo que dicen por ahí un outlier, ¿no? Que no es un país típico, creo yo, desde ningún punto de vista comparable con Centroamérica, porque tiene muchas cosas diferenciadas, comenzando desde el perfil cultural, ¿no? O sea, la configuración demográfica de la población, ya con eso desencadena otro montón de cosas positivas que la sociedad costarricense tiene y que eso desemboca también en el espíritu empresarial y en algunas otras cosas que tienen como ventaja ustedes, ¿no? Pero yo diría que Costa Rica está relativamente bien posicionada para enfrentar una situación como esta comparada con otros países. O sea, con solo tener un analfabetismo cero en un país como Costa Rica, que de alguna manera es un país relativamente controlado porque es una población bastante pequeña, yo sé que tienen problemas fiscales, yo sé que tienen problemas económicos o macroeconómicos que son importantes, pero cuando lo miras en perspectiva y lo miras comparado con otros países, yo los veo bastante bien posicionados. Lo otro importante es que la economía costarricense es una economía prácticamente influenciada e impactada en servicios. O sea, estás hablando de que el 70% probablemente del Producto Interno Bruto se genera a través de servicios, comparado con
otros países donde probablemente esos servicios representan un 40-50%. Y otro caso importante de Costa Rica es que cuando miras los países de Centroamérica, hay economías que el 50-60% de sus exportaciones dependen de commodities. Y los commodities hoy tienen una tendencia a la reducción de precios, lo cual es una situación bien compleja, porque eso hace de que el país obviamente tenga un impacto económico muy grande. Eso de alguna manera va a impactar el empleo, el subempleo, y eso de alguna manera genera problemas en el consumo, etcétera, etcétera, lo que ya conoce. Entonces, en el caso de Costa Rica, ustedes tienen aproximadamente un 40% de las exportaciones son commodities. Y eso, de alguna manera, comparativamente hablando, los posiciona en una mejor posición que los otros países. Entonces, en general, yo te diría, ustedes tienen algunos indicadores sociales y macroeconómicos que los posicionan relativamente bien para salir de una crisis como esta. Sin embargo, sí creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande de parte de las empresas para hacer algunos ejercicios como los que hemos platicado anteriormente. No soy un economista tampoco, ni pretendo ser un experto en economía de Costa Rica, pero digamos de lo que sé del país y de la región, te podría decir que por ahí podría ir, ¿no? Rodolfo, me da mucho gusto. Rodolfo Artiles, qué bueno poder conversar, qué bueno que nos dejes esta lluvia de ideas y más de ideas también de enseñanzas, al igual que yo llamo estas herramientas que nosotros debemos de tomar para nuestra maleta de viaje, nuestra maleta empresarial, y que las podamos ir sacando una a una. Hoy claro. Analizar la información de nuestro consumidor es valioso. Algún sector antes decía, yo no me interesa, hoy sí. Hoy probablemente las megatendencias sea la palabra número uno en la búsqueda de su diccionario. Y la otra, los cambios de hábitos es muy interesante, porque al igual que tu caso, cuando vamos al supermercado, hoy vemos que las personas ya toman un jabón diferente al que consumían antes. Ya las promociones de 4x3 lo evalúan diferente. Y hay una serie de comportamientos, inclusive en el mundo de la medicina, en la farmacia, donde miras que los productos genéricos, puede que me llamen más la atención del de una marca posicionada farmacéutica. En fin, esas evaluaciones son muy ricas. Yo siento, Rodolfo, que no es que esto lo hablemos por hablar. Me parece que la gente, ojalá que todos lo escribamos, lo compartamos y lo comuniquemos a nuestros equipos. Lo otro, sí, totalmente de acuerdo contigo, Nielsen. Lo otro que no quería dejar pasar, que creo que sería importante para tu audiencia, es entender los cambios que están sucediendo a nivel de canales de venta de servicios y productos. O sea, la reconfiguración de lo que llamamos el go-to-market o de la ruta al mercado. ¿Por qué te digo esto? Esto todo el mundo lo sabe. El cambio que ha habido desde el punto de vista de compras en línea versus compras físicas en los supermercados es impresionante. En Estados Unidos, ahorita estaba leyendo un reporte que decía las ventas de retailers se cayeron 90%, pero compensó en eso y más las ventas e-commerce o ventas en línea. Solo ahí hay una reconfiguración completa, no solo del hábito del comprador, sino qué va a pasar con tu producto y tu servicio. O sea, tú estás preparado con lo que tenías antes, que el tipo o la persona llegaba al supermercado a comprar tu producto que estaba perfectamente bien exhibido. ¿Qué va a pasar ahora? Tu producto no va a estar exhibido. Entonces, ¿cuál es la estrategia que tú tienes que tener desde el punto de vista de presentaciones de productos adecuadas para que puedan ser exhibidas, digámoslo así, en los websites? Asimismo con las unidades de compra, con los precios correctos, etcétera, etcétera. Entonces, esta reconfiguración es importante, por un lado. Lo otro, ya se está estimando que en Centroamérica el 25% de las tiendas de barrio están cerrando. Entonces, ahí hay un impacto del consumo. Entonces, la pregunta es, bueno, si el 80% de mi negocio yo lo tenía en venta en tiendas de barrio, como pueden ser la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, la cerveza, el tabaco, etcétera, etcétera,
¿qué tengo que hacer yo? Yo no puedo perder 25% de mis ventas. Entonces, ¿cómo tengo que reconfigurar esa ruta al mercado de manera que pueda amortiguar de alguna manera ese cambio? Entonces, así como esos dos ejemplos, hay muchas otras cosas que están impactando hoy la ruta al mercado que las compañías tienen que mirar, entender y sentarse a pensar cómo hay que ajustarlas para poder ser exitosos, ¿no? O continuar siendo exitosos. Es que, Rodolfo, esto no es... No son medidas provisionales. Es que esto se quedó. Es que esto ya llegó para quedarse. El otro día escuchaba de un profesor de la universidad que le decía a un amigo que tiene una cadena de restaurantes en Argentina que él tiene que llevarle la experiencia del restaurante adentro de la casa, del Exacto. cliente. Entonces le decía el amigo, ¿cómo? Bueno, manda a hacer los manteles de tu restaurante, manda a hacer todas las herramientas, las copas en plástico y le haces un kit y le dices, Rodolfo, aquí está, aquí Exacto. puedes ponerlo en tu mesa y decorarlo, aquí están las candelas, los fósforos y de que tengas una muy buena velada y aquí está la cena. Porque es así, pero esa reacción y es rápida, me parece que hay que verla ya, ¿verdad? Y hay claro. algunos comercios como que lo están midiendo, como que será cierto, como que no. Aquí en Costa Rica, Rodolfo, se ha abierto mucho el tema de empresas que están trabajando para dar servicios a los pymes en e-commerce. Y me parece muy interesante. De alguna manera, yo les digo a los pymes, acérquense a esas plataformas, inclusive las están dando gratuitas por 3 meses, servicios, porque eso llegó para quedarse. Ahora es. Planteabas lo del producto en la góndola de un supermercado. Tenés que, de alguna u otra manera, ya pensar que ese producto va a estar en la mente digital de la persona. ¿Cómo Así lograrlo? Es. Esa va a ser Así la... Es. La estrategia, ¿verdad? No, imagínate todos los servicios nuevos, digámoslo así, que se pueden generar como resultado de estos cambios. O sea, sí. Yo quisiera tener 25 años otra vez para ser un emprendedor y mirar todo esto y decir, quiero poner un par de empresas que no, pero sí tenés los 25. Sí tenés los 25, por eso, porque sos bastante movido. Nosotros, sí. y con esto cierro. Los emprendedores, yo siempre lo digo, los emprendedores tenemos un ADN diferente, Rodolfo. Yo le comentaba a mi esposa, debe ser de que como nosotros ya pasamos por donde asustan, diría aquí una frase muy famosa. Sí, sí. Y hemos comido polvo no sé ya ni cuántas veces. Claro. Hemos subido la cuesta no sé ni cuántas veces. Y Así la hemos es. Bajado pocas veces, porque siempre estamos subiendo la cuesta. Entonces, para nosotros, la adaptabilidad y estos cambios no se nos viene tan mal, ¿verdad? Es decir, no es que nos estamos encontrando en un camino tan oscuro como lo pueden encontrar otros. Claro. Entonces, es muy interesante porque lo que decías, cuando actuamos con esa rapidez, con esa visión, ahí es donde la gente dice, mira, me gusta esto y lo otro. Pero las personas que sí no tienen ese ADN de emprender, de moverse, de olfatear, de lanzarse al vacío sin paracaídas. Y al final te abrió una sombrilla sí. y lograste caer. Claro. Claro. Eso es muy diferente, ¿verdad? Ahí es cuando la gente dice... Un profesor en la universidad me decía, yo lo admiro. Y le digo, ah, bueno, pues muchas gracias. Me dice, no, ¿sabes por qué? Lo admiro porque usted es emprendedor y le gusta el vértigo. Yo no puedo. No podría en mi vida vivir así. No, esto para nosotros es como en el lenguaje de la bicicleta, que vos lo entendés y sí. sé que sos un ávido deportista ahí. Es un columpio más. Sí. Sí, es un columpio más. Una subidita y yo sé que viene la bajada después. Así es que a entrarle. Rodolfo, te mando un fuerte abrazo. De verdad, qué lindo poder conversar, verte que estás gracias, de lo más igualmente. Bien, a tu señora esposa también. Muchas la verdad, gracias. Gracias por acompañarnos esta noche, Rodolfo Artiles, presidente y fundador de BMA.
esta empresa que brinda los servicios de consultoría empresarial en Latinoamérica y que hoy nos acompañó en nuestro programa. Feliz noche, Rodolfo. Gracias por estar igualmente con nosotros. Muchas gracias. Un abrazo. Nielsen Buján presenta, llega a ustedes gracias a... Gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa Nielsen Buján presenta.